parece, sí, pues muy bonito, sí, que enlaces con el, con la herencia, ¿no? Con el, la herencia de todo el mundo educativo. Es una lucha, yo creo, más bien transgeneracional, los aportes se van sumando de una manera progresiva. Y efectivamente, y de hecho la primera imagen, que es un dibujo infantil volcado en ello, esta presentación, yo intentaría bajar las luces de aquí. Ya sé que me habéis estado preguntando qué necesitaba todo el tiempo y se me ha olvidado decirlo. Estas luces de aquí, sí, 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 para que podamos ver las imágenes con calidad. Perdón, que me han dicho que necesitas algo más. Yo, ¿no? Bueno, pues esta imagen que, con la que empezamos, ¿no? Efectivamente es un dibujo infantil, y es un dibujo infantil que no sabe si es una escritura, un trazo, un territorio, un paisaje, ¿no? Y esa complejidad de, o sea, esos dibujos, esas, todas las producciones plásticas, ¿no? Son como una ventana de entrada, ¿no? Una especie de caleidoscopio o a veces incluso de microscopio, no sé, o telescopio, no sabemos si miramos cerca o miramos lejos, la verdad. Muchas gracias. No sabemos si miramos cerca o miramos lejos, pero desde luego son una ventana a procesos cognitivos, procesos de aprendizaje, mucho más complejos de lo que creemos, ¿no? Y que nos muestran los niños. Ese análisis de las imágenes plásticas, ese... Ese análisis de las imágenes plásticas no se puede grabar. ¿No veis bien? Es que si no, no podemos grabar. O sea, se graba muy mal. Yo prefiero que se graben las imágenes y quedan en sombra, ¿eh? En el vídeo. No, ¿perdona? Que no se graba. O sea, no saldría, no se ve el vídeo. Se ve muy mal. O sea, que decidid vosotros, por supuesto, que estáis aquí, ¿eh? Eso es un... Yo creo que es un poco pena, ¿eh? No sé, ¿no se puede grabar aunque se me vea bien oscura? Bueno, básicamente no se te ve. Pero bueno, claro, que quizás... ¿Qué disruptivo estoy? José Manuel, ¿tú...? No, pues no sé, lo dejamos con luz entonces, ¿no? Que pase a la posteridad. Que si no, yo creo que los organizadores del curso van a reñir un poco. Bien, vamos a ver. Efectivamente, la educación artística abría una ventana a toda una serie de procesos cognitivos y de procesos creativos también, ¿no? Y digamos que una de las cosas que yo comprendí en el trabajo un poco cercano, porque leía muchos de los trabajos de mi madre, hacía de oyente, de lectora, era que una de las grandes cuestiones era con qué índices, con qué marcos, con qué paradigmas observar esas acciones y cómo analizarlos con una mirada que no fuera la del adulto que dice, esos son garabatos, ¿no? Entonces, esa mirada compleja llevaba realmente a intentar descubrir los índices más sencillos posibles, más primigenios, más básicos, que permitiesen comprender en un momento dado los dibujos, ¿no? Que como las producciones plásticas, ¿no? La mancha, la línea, la textura, los bordes, los límites, pero empezaron a ser muchos de ellos índices espaciales. No solamente eran índices de observación espaciales, sino que además muchas veces reflejaban, otras veces no, podían reflejar acciones temporales, podían reflejar cualquier otra cosa, pero muchas veces, ¿no?, las producciones reflejaban el espacio vital, el espacio vivido del niño, y al reducir la edad de observación en la investigación precedente de Isabel, el método de observación fue siendo distinto. Se sustituyó, digamos, el análisis del resultado de la producción plástica del dibujo en sí o del modelado de la arcilla o de cualquier construcción o elemento que resultase por el análisis del proceso realmente de su realización, documentándolo en vídeo, como estamos aquí, ¿no?, con el vídeo. Y el vídeo descubrió que las acciones y todo lo que se producía en torno a aquella provocación, imaginemos en torno a una materia con niños de 0 a 3 años, en aquel caso habíamos bajado la edad hasta edades muy tempranas, es que el proceso no solamente era un proceso en relación a la materia plástica, sino que era un proceso en relación al cuerpo del niño que se movía en un espacio y en un ámbito, y que ese ámbito donde se producía aquella acción era la totalidad de lo que estaba interactuando. Hay una interacción entre el niño y la niña que jugaban, que creaban,
el espacio donde se encontraban y el objeto de interés o la provocación, digamos, inicial del taller. Bien, esto sí que tiene que ver totalmente con la idea de que la educación artística nos estaba dando, digamos, las bases, esas bases que plantea Santiago, digamos, de una trayectoria anterior de investigación con ya, digamos, un background importante para empezar a observar realmente el espacio. En ese sentido, la experiencia del espacio pasa a ser un elemento estructurante y fundamental, porque la experiencia del espacio en los primeros años es una conquista, funcional en algún aspecto, es decir, que el bebé que comienza consigue darse la vuelta, que de repente se da la vuelta y luego no consigue deshacer el darse la vuelta, por ejemplo, se queda atascado en aquel movimiento, ¿no? Que es como muy, es algo que nos sorprende al adulto, ¿no? Claro, no siempre la conquista del movimiento te permite deshacerlo, o sea, es que es de una complejidad que no nos damos cuenta hasta que observamos, ¿no? Desde ese punto hasta el hecho de caminar y de tantos otros, ¿no? Que yo creo que vosotras como educadoras trabajáis mucho más de cerca que yo. Pero esa conquista que es un logro que necesitamos adquirir para desenvolvernos, un logro biológico, pero tiene también una implicación cultural, es decir, estamos, ¿no?, inculturando, como decía María José, que no la veo ahora por aquí, pero que estará luego, recientemente, esa forma de adquirir el movimiento y conociendo el espacio que recorremos y que experienciamos mientras lo adquirimos. Es decir, de alguna manera, recorrer sería un logro corporal que nos pone en situación de establecer toda una serie de relaciones complejas, relaciones de orientación, de posición, de topología, de dentro, de fuera, de antes, de después, es decir, que el espacio se convierte en una conquista espacio-temporal, de arriba, de abajo, pero también de luminoso, de texturado, de áspero, de color, es decir, que hay una serie de índices complejos que se integran en la experiencia del espacio, que podremos decir, pues son corporales, vinculados al propio cuerpo, al movimiento, a lo táctil, son tangibles, están cercanos a nosotros, son sensibles, son índices sensoriales que tienen que ver con la percepción de la vista, con la percepción polisensorial que hablaba Santiago, del tacto, del olfato, que todo se integra en la percepción compleja del espacio, pero también son índices más allá de lo que conseguimos percibir, es lo que construimos, ¿vale? Como esa habitación que sabemos que está más allá y que ahora no veo, por tanto, es ahora mismo un inasible, pero que puedo apelar a él, y todo eso forma parte de una construcción compleja. Bien, en este sentido, la escuela es un entorno cuyos espacios es el entorno habitable para el niño durante muchas horas a lo largo del día. La escuela, entre experiencia y proyecto, era una manera de decir, la escuela es un entorno que habitamos, que experienciamos, pero también es un proyecto que construimos a cada día, a cada año, a cada curso, a cada momento, ¿no? El niño de la imagen está construyendo una experiencia vital del espacio con dos sillas, de una piscina y una toalla, ¿vale? Es una experiencia que si secuenciamos, si observamos, una observación participante en la que nosotros tomamos parte de esa observación y la narramos, descubrimos cosas, ¿no?, en el relato de las imágenes, o en el relato de las palabras, o en su documentación en vídeo, ¿no?, o en las formas que encontrásemos. Ese espacio se vuelve, como diría Javier Abad, ¿no?, un espacio simbólico. Pensamos que esas sillas ahora mismo son barco en la primera imagen, son cueva en la segunda, o son un cómodo lugar desde el que mirar el entorno, desde los acotados límites de las dos sillas que le separan del resto de gente que pululaba por allí en la piscina en aquel momento, ¿no? Los elementos más sencillos, más flexibles y más transformables se convierten en excelentes motores del juego con el espacio porque son polisémicos, nos permiten resignificarlos de maneras múltiples. En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, los espacios de juego simbólico que hablamos, yo ahí sí que estoy haciendo la digresión, pero bueno, sería crítica con los juegos excesivamente dirigidos, ¿no? Me parece muy interesante, a veces sí, ¿no?, el objeto, no sé, cuando ponemos un cuenco nos sirve para generar un juego y tiene una cierta significación y una connotación, pongamos, de la cocina, o de, pero si solo es un cuenco, mejor, ¿no?, porque podrá ser un cuenco y mil cosas más.
Entonces, quedarnos en ese punto, ¿no?, de los espacios simbólicos antes de ponerles nosotros el adulto el nombre, ¿no? Justo casi cuando parece que va a surgir, pero todavía no. Bien, la escuela y los espacios de la escuela pueden ser objeto de múltiples miradas y múltiples estudios, ¿no? Pero en esta interacción de pedagogía y arquitectura me parece interesante que nos planteemos otros, ¿cómo diría yo?, otros índices, otras categorías, en el fondo, aunque son una palabra muy dominante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, desde la que mirar. Es decir, hablamos de espacio y hablamos muchas veces de arquitectura. Entonces, ese espacio que nos viene dado, que no podemos cambiar. O hablamos de espacio y decimos, vamos a hacer una propuesta y son pequeñas acciones las que podemos hacer. Hablamos de espacio y hablamos de organización escolar, de elementos a veces muy funcionales, muy necesarios, muy logísticos, pero que en el fondo no hablan de ese lugar que también señalaba Santiago, que es una vivencia ya emocional del espacio cargada de otros factores. Y por eso, aquí, ¿no?, en este primer como tríptico, ¿no?, de palabras, el recuerdo, ¿no?, que es algo que cada vez que vivimos algo nos genera un recuerdo y se suman en la construcción de nuestras experiencias, la emoción y el deseo de otras cosas que podríamos hacer como a futuro. Bien, entonces, imágenes para ilustrar esa idea del recuerdo, ¿no? Quizás estas escenas de juegos, de momentos en un parque, o en unas ruinas, o en un monumento, o con un juguete, que no es Froebel, pero es froebeliano, encontré por ahí un juguete que de repente descubres y que se proyecta y se dispersa de repente, ocupando un lugar, un espacio. La imagen del niño que acaricia la tripa, ¿no?, que está diciendo con su cuerpo que está dentro de un tubo y que ese tubo es naranja y lo mira a la vez que la espalda le apoya y se toca él mismo, ¿no?, como diciendo, lo siento con todo el cuerpo, realmente, ¿no? En ese momento lo fotografías porque dices que te lo está diciendo, ¿no? Entonces, la exploración de los vínculos entre la propia experiencia del espacio y la construcción del recuerdo de una memoria viva nos viene a decir que todo esto, todas estas experiencias individuales serían posiblemente integrables en cada proyecto de escuela. Queremos que los espacios de las escuelas puedan ser parte de los recuerdos de los niños que las viven. El rescate de lo emocional, que es tan difícil, y aquí mostraba como imagen, podrían ser otras, las imágenes en este caso son meras ilustraciones, un hogar, un fuego, que en Finlandia, en Noruega, en este caso, construye un grupo de arquitectos en un parque. Es como una cabaña, imaginémoslo como una cabaña contemporánea, especialmente habilitada para poder hacer fuego con seguridad, digamos, dentro de un parque urbano, del bosque. Realmente estuve recientemente por allí y esta imagen del bosque que tenemos aquí en medio nos la encontramos